Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Selene y bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos dirigimos a cortar canela en el campo, pero miren lo que nos acabamos de encontrar. Es caña roja. Miren, acá está la caña ya pelada. Ten, mira. Muérdele. ¿Está rico? Tíralo. Eso. Ahora muerde otro pedacito. Y también venimos a cortar palo para hacer el altar. Está rica la caña. ¿Sí, verdad? Está dulce. De aquel lado donde están todos esos árboles, más abajito hay un arroyito. Ahí luego vamos a ir. Miren, aquí estas se echan a perder las naranjas. ¿Está rico? Agua. ¿Quieres agua? Bueno, pues ya terminaron de cortar los palos para hacer el altar. Ahora sí, vamos a ir al terreno donde está la canela. Y ahorita les voy a enseñar el árbol porque yo tampoco la conocía. Apenas la conocí hace 2 años creo que conocí el árbol de canela. Yo no lo conocía. Y miren, ya llegamos al terreno de Jesús y aquí es donde tiene un árbol bien grande de chico zapote y está cargadito, miren. Aquí se puede ver. Todos esos son chico zapotes. Nada más que todavía le falta. Lástima que ya no nos va a tocar. Miren amigos, todas estas matitas que ustedes ven por acá, todo eso es canela. Ya se regaron bastante. El año pasado que venimos pusimos una hamaca aquí con Jesús y aquí nos acostamos en la sombra y ahora ya no se puede porque se regó bastante la canela. Y aquí es donde está el árbol de chico zapote, pero dice Jesús que van a cortar toda esta canela porque no sirve que crezca amontonado, pues da mucha sombra y todo allá es canela. Todo eso es canela. Y vamos a cortar un poquito para que vean cómo se saca. Ni yo sé cómo se saca, pero ahorita vamos a aprender. Miren, y este es un árbol grande ya de canela. Un árbol frondoso. Y vamos a ver cómo se saca. Ahí hay más. ¿Se corta todo el tronco? Sí. ¿Eso para qué es lo que le estás haciendo? Vamos a hacerle una medida de que hasta aquí quiero sacar el rollo. Hay que pelarle y como ya le hice una, hasta ahí va a llegar. Y también se puede hacer con un cuchillito, ¿no? Sí, con un cuchillito más rápido. Porque este machete pues está largo, se cansa. Ya con un cuchillito una navajita se empieza a pelar. ¿Sí? ¿Mancha? Sí, de tener mancha. Aquí se tiene que hacer una rayita. Y con un cuchillito, porque este no va a salir. ¿Qué naranja, papi? Y como aquí ya le abrimos. ¡Mira! Ya este es un rollote que vamos a sacar. Un rollote. Todo es con cuchillito, no se puede despegar. Mira. Ah, sí. Mira. Ahí va, ahí se va levantando. Y si se te corta como este, no pasa nada. Le vuelves a agarrar el corte aquí. De todo modo, sí te tiene que salir bien el rollo, pero con un cuchito ahí va. Pero sí, con un y así. Y le vas abriendo y le vas agarrando el corte. Y ya de ahí se enrolla eso. Sale al momento de salir, pues lógico que se pliega solito el rollo, se encoge. Ajá, sí. Y ya cuando se seca ya es como sale el rollito. Y así le vas dando vuelta al palo. Ah, ya. Por eso aquí ya no se va a cortar porque ya le hiciste una raya. La raya, ajá. Ya la raya es la que manda. Ya esa es la medida. Sí. Y este, exactamente. Ahí está. Ahí está el rollote. Nunca había visto cómo la sacaban. Ahí está.
Este salió así porque... Pero ya de acá para acá va a salir entero el rollo. ¿Ya? ¿A dónde? Ya, ya nos vamos. ¿Sí? ¿Vas a dormir? Ah, bueno, pues. ¿Ya tienes sueño? Ay, ya tienes sueño. Ya llegaron por nosotros. Adiós, dile. Adiós, dile. Ahorita viene papá. Adiós, dile. A la casa y miren, aquí está el pedazo de canela y ya se está secando. Miren amigos, acá tenemos la canela secándose. Esta es la canela que fuimos a cortar ese día al campo y fue la que sacamos. Y miren, ya está seca, ya está lista para hacer un chocolate. Y ahorita voy a hacer un chocolate, así que me voy a llevar esta rajita. Con esta rajita me alcanza para hacer un buen chocolate, así que vámonos. Miren, ya quedó este chocolatito, ya estuvo, y quedó súper delicioso. Y miren amigos, les cuento que a mí me encanta comprar este manojito de hierbas porque viene surtido, y así cuando hago una sopa, la verdad sabe súper deliciosa, me encanta. Vamos a ir a una fiestecita del sobrino de Jesús. Bueno, ya mi sobrino también. Y le estamos embolsando su regalo. Y miren, les voy a enseñar. Aquí ya tengo el regalo adentro. Y ahora les voy a enseñar cómo voy a amarrar cómo voy a cerrar la bolsa. Miren, lo primero que van a hacer es meter este cordón en el hoyito de enfrente. Y este en el otro. Después este en el de enfrente y este aquí. Y ya que tenemos los dos metidos, los de acá en medio lo van a jalar y listo. No fue necesario que le pusieran grapas ni Durex y se ve mejor así. Yo también apenas aprendí el truco. Y miren, no se ve nada. Queda bien ajustadito. Y así ya quedó listo. Ya terminé de bañar a Matías y también ya me terminé de bañar. Ahora me voy a peinar y me voy a maquillar un poco. Esta ropa me la regaló mi hermana el día de mi cumple y me encantó. Mi hermana Pau. Bueno, pues ya estamos listos y ya llegó la Ferrari por nosotros. Ya Matías está arriba de la Ferrari. Vámonos.
vamos a comprar panes. Ahora sí ya no hay de muerto. Se acabó, sí, creo que se acabó. Y a Matías siempre lo tengo que andar sacando de la moto porque casi se viene a subir. Vámonos. Y bueno, amigos, después de un rato hice pechuga rellena con un delicioso espagueti y un cafecito de olla. La verdad quedó súper delicioso. A todas margaras, Matías. Acomodadito ya está. Hoy, provecho. Hoy nos dirigimos a Santa Fe. Vamos a ir a una cafetería del tío Toño. Vamos a ver qué tal está, porque el año pasado que venimos estaba cerrada y pues ya no tuvimos la oportunidad de entrar, pero ahorita vamos a ver si está abierto. Está cerrado. Ah, no, sí está abierto. El tío. Pues sí. Nada más comprar, ¿verdad? ¿Quién sabe? El pan. Ya no hay servicio, pero llevamos pan. Bueno, pues a falta de café, vamos a comer platanito, hamburguesa. Y el hot dog de Matías lo volteó. Ven, hija. Ya nos venimos a probar unos doriesquites con mi amiga. Y este es para Jesús. Ahorita viene el mío. Este es el mío y se llama maruesquite. La verdad está súper rico y me llené muchísimo. Y bueno, amigos, aquí les comparto algunas fotitos que me tomé el día del cumpleaños. Y miren, me gustó muchísimo cómo se me ve. Por aquí también está la foto de los panes de Santa Fe, súper rico. Y por aquí está Matías mandando besitos. Mírenlo al coqueto. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.